Ahorita nos esperamos a que lleguen más ángeles. Sí, está bien. Mira, ya llegó Cristian. Está conectando Cristian. Yo les voy a exponer. ¿Sí ven la presentación? Sí, se ve. Bueno, miren, estas personas que están aquí, es uno, el primero es Aaron Beck y el segundo es Albert Ellis. Ellis murió en el 2007, tiene 13 años que murió. Y Aaron Beck, pues no sé si ya murió, ¿qué onda? Ahí lo podemos buscar en Wikipedia. Pero ellos son los papás del enfoque cognitivo conductual que se ha desarrollado mejor. Entonces, ¿por qué es tan importante el enfoque cognitivo conductual? Porque a ver, ahí está ya Ruth, muy bien. Osvaldo, y van llegando. Este y Osvaldo, bueno, miren, entonces ahí pueden ver a Aaron Beck y Albert Ellis. Que son los padres de la teoría cognitivo-conductual. Ellos utilizan pues mucho de lo que dice Rother y de las críticas. Por ejemplo, estos son datos biográficos de Ellis. El más importante es Albert Ellis, y digamos, pues sí, también trató de ir de hacerle al cuento pero realmente Aaron Beck repetía todos los conceptos de Ellis, por eso no se me hace tan relevante. Nada más que él le llamaba distorsiones cognitivas, algo así, y el otro le llamaba pensamientos irracionales. Sea, el pensamiento produce conductas, ¿sí? O sea, aquí la base, miren, él tuvo nefritis, que es una enfermedad del riñón, era muy tímido, la hermana tenía depresión, o sea, tenía realmente pues muchos problemas. Trató de hacer un inventario de personalidad, pero no le funcionó. Y finalmente, pues empezó, él inició como sexólogo en esto de la psicología, no tanto como psicólogo, pero al final de cuenta, pues sí, logró darle un gran avance a la psicología. Entonces, bueno, después de 6 años de análisis en el Instituto Horney, porque él se crea o él es formado. Curiosamente en el enfoque psicoanalítico, pero ¿se acuerdan que Karen Horney se rebeló contra Freud y que estaba un poquito más en contra de muchas ideas de que la infancia es destino y todo ese rollo? Entonces él estudia Horney, que es un psicoanálisis más social. Y trata de publicar sobre sexo, pero no se lo permiten. Es que en ese entonces, cuando él recientemente surge a la psicología, hay muchas ideas muy conservadoras en Estados Unidos. De hecho, las revistas para adultos estaban súper prohibidas. Entonces se vendían así como que por debajo del agua, o fotos así. Hasta como los 60, casi pegándole a los 70, se empieza a dar una serie de liberación en torno a la sexualidad en Estados Unidos. Los 80 es el máximo, digamos, apertura a la sexualidad, y es cuando se publican muchos estudios, por ejemplo, de Master y Johnson, de Keynes. Los 70, los 80 son la era dorada, pero estamos hablando de los 60, de los 50, de los 60. Había muchos tabúes en contra de la sexualidad. Entonces no le pega a este señor Ellis. Miren, su base es
que las personas son perturbadas por las cosas, no son perturbadas por las cosas, sino por la visión que tienen de ellas. O sea, si yo creo que es muy malo que se haya muerto mi perro, así creo que es normal que si tomo con naturalidad la muerte, pues es un punto a mi favor si yo tomo con naturalidad la muerte, porque no voy a sufrir tanto. A lo mejor sí voy a sufrir, pero menos. Entonces, ¿qué pienso yo sobre lo que ocurre? Es lo que va a ser más importante que lo propio que ocurra. Son ideas que donde concuerda Epicteto, Marco Aurelio, que son dos filósofos romanos de la época de Roma, y Alfred Adler también decía lo mismo. O sea, todo depende de lo que yo opino sobre lo que me pasa. Si lo que me pasa a mí es algo que lo veo como una catástrofe, pues voy a sentirme así, ¿verdad? Así yo pienso que es normal lo que me pasó, que a todo mundo nos puede pasar. Voy a tener una actitud mucho más apropiada, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, ahorita mucha gente que se quedó sin trabajo, hay gente que se está ahogando, que está diciendo es terrible la situación, y hay gente que lo ve con esperanza, que lo ve como una oportunidad para salir adelante. Entonces, esos dos pensamientos tan opuestos, alguien me está hablando por Zoom, espérenme, digo por el WhatsApp, que seguramente no se puede conectar. Dice Ana que no le carga. Bueno, aquí veo yo si me cargan o no. Entonces, el budismo dice, por ejemplo, que somos el resultado de lo que hemos pensado. Para los budistas, que es toda una gran. Acuérdense que los chinos, los japoneses, los que viven en la India, están muy influenciados por Buda. Entonces, allá su religión es como su psicología. Van con un maestro budista para que les explique ciertas situaciones sobre la vida. Entonces, para ellos, es lo que piensas. O sea, si tú piensas que es muy malo lo que te está ocurriendo, vas a actuar de una manera desesperada. Si piensas que es algo medio normal. Entonces, por eso, para el budismo somos lo que pensamos. Entonces, ahí está lo cognitivo, el pensamiento, cómo se produce una conducta. O sea, tú puedes ver a alguien deprimido porque piensa que lo que le pasó fue muy malo, pero si piensa que lo que le pasó es normal, o que toda relación tiende a terminar, una cosa por el estilo, que no lo vea como algo grave, entonces no va a estar tan mal, no va a estar deprimido. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? Estas son como las bases de lo que piensan. También tenemos a los empiristas ingleses. Para ellos, porque ellos hablan mucho del asociacionismo. Por ejemplo, una persona asocia una idea con otra. Y cuando tú asocias una idea con otra, generas como cierto vínculo, pero para Pavlov sería el asociacionismo clásico de campana con comida. Pero en la realidad, se puede aplicar a muchas situaciones. Que yo asocio una idea con otra. Por ejemplo, puedo asociar perder el trabajo con sentirme fracasado. Pero yo estoy viendo ahorita la situación social que muchísima gente perdió su trabajo. Entonces puedo decir, ah, pues es una situación, una etapa por la que estamos pasando. Todos. Y no tengo por qué sentirme fracasado. Pero si yo asocio pérdida de trabajo con fracaso, como dicen los asociacionistas ingleses, pues puede ser algo que muy malo. Alguien me sigue hablando por el WhatsApp. A ver, déjame ver qué onda. Ah. Dice Ruth que la sacó. Bueno, ya, vamos a admitir. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda de esto? Estas son sus bases de lo que piensa él. Dice Ellis que las personas no solamente sienten un problema, sino que lo perciben y piensan sobre él. O sea, cuando tú piensas que algo
es muy malo, pues puede ser por una idea familiar o por una idea que te metió un amigo, qué sé yo. Pero el pensamiento se va a convertir tarde que temprano en conducta, eso es, y en emoción. O sea, el pensamiento puede producir una emoción y puede producir una conducta. Por ejemplo, si yo pienso que un perro me va a morder, puedo alejarme del perro y sentirme muy estresado cuando el perro está cerca de mí. Pero si yo siento que el perro no me va a morder, pues puedo andar como si nada. No voy a producir ni emociones ni conductas que sean exageradas, ¿no? Para Ellis, las emociones se derivan de lo que pensamos sobre algo. O sea, cuando yo hago un juicio, y que puede ser inclusive erróneo el juicio, se produce una conducta y se produce una emoción. ¿Sí? Entonces, él considera que las emociones provienen de pensamientos que están evaluando mal alguna situación. Por ejemplo, si me dan mal el cambio una cajera, yo puedo pensar que se quiere quedar con mi dinero. Y si yo pienso que se quiere quedar con mi dinero, genero una emoción de enojo, ¿verdad? Y puede ser que le grite. Pero si yo pienso que la persona se está equivocando, puedo actuar con naturalidad y decir, oye, ¿sabes qué? Te estás equivocando y me está dando mal el cambio. Pero depende mucho de lo que yo piense. Si yo pienso que me quiere engañar, voy a tener una emoción de enojo muy fuerte. A que si yo pienso que se está equivocando, no voy a tener una respuesta emocional tan fuerte ni una conducta tan agresiva. ¿Sí se fijan cómo lo vincula todo y lo deriva todo del pensamiento? O sea, para él las cogniciones son las que influyen en la conducta y en la emotividad. ¿Sí? Y bueno, entonces Becky y Ellis, los dos, creen que todas las personas tienden a la felicidad. ¿Y de dónde vienen los problemas? Pues de la tendencia a que uno se condena a sí mismo o condena a otros o condena al mundo. Si yo digo que este mundo está en mi contra, no es lo mismo a decir el mundo está pasando por una situación difícil. Son cosas diferentes, ¿verdad? Entonces lo que yo pienso me va a generar una emotividad o un coraje. A lo mejor voy a traer el coraje todo el día en el estómago porque pienso que el mundo está en mi contra. Pero miren, por ejemplo, ahorita hay mucho recorte de personal en las escuelas. Por ejemplo, los prefectos, pues no tienen un Zoom para decirle al alumno que se corrige en algo, no sé. Entonces, muchas escuelas, sobre todo de los últimos meses para acá, pues prescindieron de los prefectos, porque también las escuelas están sufriendo económicamente. Entonces, pero una persona que es prefecto, un amigo mío que se llama Rubén, se fue en agosto de su trabajo. Y entonces, él, de manera muy optimista, decía, bueno, pues es que el maestro también está sufriendo, ¿verdad? Está sufriendo de otra manera, porque tiene a tener menos grupos o qué sé yo, pero cuando menos conserva algunos grupos. Y el maestro que, por ejemplo, no está preparado para internet, pues puede ver como una desgracia lo que está ocurriendo en la actualidad, o lo puede ver como una oportunidad de familiarizarse con las redes sociales y con el internet. Entonces, lo que pensamos nosotros, si pensamos que el mundo está en mi contra, que el patrón está en mi contra, pues voy a producir emociones, jugo gástrico, que las tripas me crujan y voy a tener conductas agresivas. A que si yo pienso que estas situaciones son pues digo, no se habían visto anteriormente, pero si yo pienso que son normales o hasta cierto grado normales, voy a tener una conducta mucho mejor y una emotividad mucho mejor, mucho más sana. ¿Cómo ven? Entonces, todo esto que dice Ellis tiene que ver con lo que decía también Rother, o sea, cómo nosotros pensamos sobre el mundo, qué tanto nos debe de dar el mundo, qué tanto y cómo podemos ser flexibles, porque miren. Hay épocas en las cuales podemos exigirle al mundo que nos dé, y hay épocas en las cuales no se puede. Por ejemplo, ahorita es una de esas épocas. Yo, por ejemplo, me quedé sin dar conferencias en muchas partes de México y iba a ir, de hecho, a Guatemala. Pues ya no fui a Guatemala, ya no fui a Ciudad Juárez a dar unas conferencias.
Entonces, el mundo no está en mi contra, el mundo está en una crisis que es diferente, ¿verdad? Entonces, si somos flexibles y vemos la situación y no nomás nos aferramos a nuestra idea, es muy diferente, ¿verdad? Entonces, bueno, la que sigue, fíjense que Ellis y Rother descubren que, y ahí están las expectativas de Rother también aquí presentes, ¿eh? Que mucha gente vive queriendo cumplir la expectativa que otro tiene sobre alguien. Por ejemplo, los papás tienen una expectativa de que el hijo va a llegar a no sé qué lugar, y entonces el hijo se la pasa complaciendo al papá, haciéndole creer que sí, que sí, que sí va a lograr eso, pero no es a lo mejor lo que le gusta, o no tiene esa capacidad, o el mundo no da para más. O sea, ahorita la situación, por mucha expectativa que tengas a favor, pues el mundo no da para más. Entonces, no, ellos dicen que tenemos que dejar de vivir en relación a las expectativas de otros, y que gastamos demasiada energía en impresionar a los demás. Por eso yo les puse la foto del. Imagínense este tipo que está queriendo impresionar a la chava, diciendo: bueno, pues yo tengo mucho más, estoy mucho mejor dotado de lo que piensas. O sea, mucha gente le gusta impresionar a otros y gasta mucha energía en impresionar a otros, en quedar bien con los demás. Por poner un ejemplo, tener un coche del año. Yo puedo tener un coche de hace 5 años y me funciona igual que uno del año. Si tiene uno del año, voy a gastar mucho dinero, pero le quiero decir al vecino: mira, yo traigo un coche del año y tú no. O le quiero decir a mi familia. Entonces gasto mucho tiempo, dinero y esfuerzo en quedar bien con los demás. Y ahí se nos va la vida. Entonces ellos dicen: no tienes por qué quedar bien con los demás. ¿Sí? O sea, simplemente tienes que hacer las cosas bien y punto. No tienes por qué gastar tantísima energía en quedar bien con los demás. Bueno. Claro que el ser humano está vinculado con otros, y es importante estar bien con los demás, pero no es algo de vida o muerte o lo más importante. Entonces, a veces exageramos mucho la importancia de ser aceptados, y eso genera que nuestras emociones sean inapropiadas, porque no logramos estar a la altura de lo que otros quieren de nosotros. O no logramos sostenernos, o la opinión de los demás es muy poderosa sobre nosotros mismos. Entonces, lo que intenta la terapia racional emotiva es que tú pongas en el lugar correcto tu pensamiento para que tus emociones y conductas sean apropiadas, ¿sí? O sea, estén como normalizadas. Es lo que decía Rother de la flexibilidad, ¿sí? Entre más flexible seas. Porque miren, y es una frase que yo repito mucho: la rigidez es muy buena en una pared, porque si la pared fuera elástica se caería el techo. Pero la flexibilidad es muy buena en los seres humanos y la rigidez no. Una idea rígida, puede hacernos mucho daño. Una idea así muy recalcitrante de que las cosas tienen que ser así y no así. El mundo tiene muchas caras, muchas expresiones, o sea. Y yo puedo ser flexible a todas esas expresiones y caras que tiene el mundo. No tengo por qué casarme con una idea para siempre y decir que así deben de ser las cosas. Pueden ser de muchas formas, ¿no? Pero para ello necesito tener un pensamiento flexible. Si tengo un pensamiento flexible, voy a tener una emoción mucho mejor, mucho más adaptada, y una conducta mejor, mucho más apropiada. Habrá alguna ocasión en la que sí me tenga que defender y hacer un coraje porque me están robando, vamos a suponer. Porque lo están haciendo a propósito y yo me doy cuenta. Pero esa es una ocasión rara, porque en general la gente, por ejemplo, pues tiende a actuar de buena fe y se puede equivocar. Pero si yo tengo ideas cochambrosas, pues voy a tener emociones cochambrosas y conductas cochambrosas. ¿Hasta aquí alguna duda de esto? Entonces, miren, él funda primero la terapia racional emotiva, pero luego le agrega la parte del. La C, que sería conductual, para ponerle la parte conductista. Entonces se convierte en la TREC, nada más que yo se las manejé las preguntas a la forma clásica, porque él funda todavía hasta los 90 la terapia racional emotiva, y así es como la estudiamos, pero ya al último, unos años antes de morir, le llamaba TREC, no le llamaba TREC.
porque le agregó la parte C de conductual, ¿no? Entonces propone una explicación de la conducta y emociones humanas en relación a precisamente los pensamientos. O sea, no son las situaciones lo que determina cómo nos sentimos, sino lo que pensamos respecto a esa situación. O sea, hay gente que ve con humor lo que le pasa, y entonces esas personas son más sanas. Si te pasa algo muy malo, tú puedes decir, no puede ser, o sea, pasó un perro y me orinó, y luego llovió, no traía paraguas, y nada me indicaba que iba a llover, y me mojé todo. Y luego me encontré a los papás de mi novia y me vieron todo deshecho, orinado por un perro. Entonces, puedo tomarlo con gracia y decir, no puede ser, o sea, tanta coincidencia que esté en mi contra, o lo puedo tomar como una tragedia. Y si lo tomo como una tragedia, voy a tener gastritis, voy a tener me voy a enojar, voy a llegar a mi casa aventando cosas. ¿Sí? Entonces, bueno, fíjense cómo yo tomo las cosas. ¿Qué pienso yo respecto de lo que me pasa? Determina mucho mi situación. Entonces, bueno, ahorita, por ejemplo, con el COVID, podemos hacer un análisis de cómo la gente puede ver en esto una tragedia para él, o puede ser una situación para que se supere, mejore sus capacidades virtuales, cambie tal vez de giro, qué sé yo, ¿no? Entonces, esta es otra diapositiva. Para Albert Ellis hay creencias irracionales que producen emociones irracionales y que producen conductas irracionales, porque la conducta se deriva de lo que tú piensas respecto de lo que te pasa. Pero para Skinner no era así, ¿verdad? Para Freud tampoco. O sea, el pensamiento es una situación que alguien te fue metiendo lentamente y que tienes que ver cuándo, hace muchos años. Pero para Albert Ellis esto no tiene que ser tan largo. Y ir buscando en el pasado distante quién te metió esa idea, sino simplemente decirte si es irracional. ¿Para qué me espero a buscar quién te metió esa idea? ¿O qué tan importante es? Él es más práctico. Aparte de que es norteamericano, ¿eh? Y está criticando a Skinner, obviamente. Entonces él dice, bueno, esa idea es irracional. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué no puede ser de otra manera? Y entonces es cuando tú das el cambio y mejoras, ¿no? En fin, bueno, este es uno de los elementos básicos de la teoría y terapia de Ellis. Tú como psicólogo vas a descubrir las creencias irracionales que tiene el paciente y le vas a decir, mira, esa es una idea irracional, no está... ¿Dónde está escrito que...? Fíjense que mi terapeuta, el segundo, el cognitivo-conductual, me decía siempre la frase, ¿dónde está escrito que las cosas tienen que ser así? Es que así debe de ser. No, ¿dónde está escrito que así deben de ser? No, pues estaba escrito en mi mente. Alguien lo escribió seguramente. Alguien me lo dijo. O tal vez yo mismo me hice a esa idea. Pero no hay nada escrito. Las cosas tienen muchas expresiones. La vida tiene muchas expresiones. ¿Sí? Entonces no puedo yo quedarme con una, tienen que ser las fuerzas de esta manera, porque esa es una idea racional. ¿Sí? ¿Cómo ven? ¿Les parece interesante esto? Y bueno, él propone un modelo que se llama ABC, antecedentes. Lo que pasa es que está en inglés ABC. Miren, por ejemplo aquí, en esta caricatura de Carlitos. Carlitos dice, apuesto a que esas niñas están hablando mal de mí. Y luego dice, quisiera saber qué dicen de mí. Caramba, me sentía tan bien solo y ahora estoy deprimido. Y luego dice, ¿por qué siempre hay alguien que te tiene que echar a perder el día? Y las niñas a lo mejor ni estaban hablando de él. Pero fíjese cómo es lo que él piensa. Cuando hay dos personas que están hablando, ¿tú crees que están hablando de ti y que están hablando mal de ti? Entonces, obviamente eso te va a echar a perder el día. Pero a lo mejor ni estaban hablando de ti, están hablando de otra cosa. Entonces, esa creencia irracional de que cuando hay dos personas que no me integran a la plática es porque están hablando mal de mí, esa es una idea irracional. Pudiera ser que alguien hablara mal de mí, pudiera ser, pero no es una ley, no lo tengo comprobado. Eso es una idea irracional. ¿Sí? Entonces, él considera el modelo ABC, que son acontecimientos,
que son las situaciones que tú observas y se mezclan con tus creencias irracionales. Y eso produce una consecuencia emocional y conductual. Entonces tienes que cambiar tu interpretación. Miren, por ejemplo, vamos a suponer, en esta diapositiva que les pongo, tú ves que tu novio está bailando muy a gusto y coqueteando mucho con otra mujer. Entonces tú dices, mi enamorado me ha dejado por otra, que es de idea racional. A lo mejor no es irracional, a lo mejor sí es real, pero vamos a suponer que es irracional, que no está coqueteando ni le interesa a la otra mujer, simplemente está bailando muy a gusto, porque la otra baila muy bien y tú no bailas tan bien. Entonces, tú puedes crearte una creencia de que solamente ese es el único hombre con el que puedes vivir. No es cierto, hay muchísimos hombres con los que puedes vivir. Puedes decir, siempre me pasa lo mismo, siempre me engañan los hombres. No es cierto, no todos los hombres se engañan. Y luego dice, es terrible que nunca encontraré otro amor igual. Pues tampoco, porque siempre hay la posibilidad de encontrar a alguien hasta mejor que el que tuviste. Entonces esas creencias irracionales son las que están produciendo la consecuencia, que sería la depresión y una conducta menos activa ante el mundo y un menor deseo de encontrar una pareja, porque es cuando tú dices, no vuelvo a tener una relación de pareja. ¿Por qué? Porque las creencias están influyendo de manera muy, muy negativa tus propias creencias a volver a tener otra pareja. Entonces no puedo comer ni dormir bien, ya no quiero ir a trabajar, si me ha dado por darme a tomar. Entonces te pones a tomar alcohol, porque esa es una conducta, tomar alcohol, a consecuencia de tus creencias, de que es el único amor que puede existir. O sea, no es tan malo perder un hombre, porque puede ser que encuentres a otro hombre mejor. O a lo mejor ni siquiera estaba coqueteando, ni siquiera estabas perdiéndolo, pero esa es tu idea irracional. Porque acuérdense que la vida tiene muchas expresiones. Por ejemplo, hay gente en Europa, yo me acuerdo que un amigo me decía que él se iba a casar ya con su novia, le iba a traer a presentar acá con los papás a México. La mujer era de Escandinavia, de Helsinki, de Finlandia. Y que él rompe con ella, porque ya le iba a traer a México a presentársela a sus papás y a casarse. Él rompe con ella porque en un bar llegan dos daneses y le proponen a él que tenga sexo con una amiga que está en el departamento y que a cambio le comparta la pareja. Entonces se le queda viendo a la novia y le dice, oye, fíjate qué atrevimiento de esas personas. Y le dice ella, pues no se me hace a mí tan mal la idea. O sea, si a ti te parece bien, pues me permites convivir con ellos. Y te están ofreciendo otra mujer, no le veo tanto problema, vamos a divertirnos. Y entonces el otro le empezó a decir prostituta, le dijo que era una mujer de lo peor, y o sea, ahí tronó con ella. Pero esa es una creencia del mexicano bien potente, bien fuerte, de que tu mujer tiene que ser virgen o qué sé yo. Ahí es que me están hablando por otro lado, bueno. Y de que las cosas tienen que ser de esa manera. Pero los europeos piensan de manera muy abierta, muy libertina, y más hacia esa zona del norte. Los noruegos, los suecos y los de Finlandia son bien abiertos en la sexualidad, son demasiado abiertos. O sea, cambian de pareja, pero para ellos el tener una pareja es para tener hijos, convivir, compartir gastos, pero la sexualidad no es algo que esté vedado, sino que la sexualidad la puedes compartir con quien tú quieras. O sea, así piensan los escandinavos, o sea, los de esa zona. Entonces, él me dice después de muchos años que se arrepiente de haber sido tan duro con su exnovia, porque se vino casando con una mujer mexicana que sí cumplía con esos estándares que él quería, ¿no? De que fuera, de que solamente tuviera sexo con él y viceversa. Sin embargo, no era así, ¿eh? O sea, él era medio pillo. Entonces, pero bueno, fíjense cómo la creencia le arruinó un buen matrimonio, pudiera ser, ¿no? O bueno, a lo mejor no hubiera podido soportarlo, no lo sabemos.
Pero esa es una creencia muy potente, muy poderosa. O por ejemplo, en Arabia, de que la mujer esté sometida al hombre al 100%, las mujeres creen en eso, por eso ya se nos va a acabar el tiempo. Entonces, miren, lo que propone Albert Ellis es un debate de si son creencias irracionales o si son racionales. Si el mundo tiene más expresiones, entonces es una creencia irracional. Si solamente es la única expresión que tenga el mundo, pues es una idea racional. Pero aquí la discusión es al interior de ti. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Quién dice? ¿En dónde está escrito? ¿Dónde está la evidencia de que? Fíjense, ahí está. Les puse dónde está escrito, porque era lo que me decía mi terapeuta. ¿Dónde está escrito que las cosas tienen que ser así, Luis Felipe? Entonces es una idea irracional tuya, ¿no? Entonces hay que evaluar qué tan efectiva es esa creencia. Y esas creencias son, ¿en qué medida nos limitan esas creencias? Y nos hacen tener emociones constantemente malas y conductas constantemente malas. ¿Sí? ¿Cómo ven? Entonces, el modelo es A, B, C, D, E, porque sería el acontecimiento que activa más las creencias que producen una conducta, que sería emociones y conductas negativas, ¿no? El debate para una reevaluación que te va a quitar las emociones negativas y las conductas negativas. ¿Sí les queda claro el modelo? Está muy sencillo, el modelo A, B, C, D, E, ¿sí? Debate y evaluación, una reevaluación. ¿Hasta aquí alguna duda o comentario? ¿Qué les parece el modelo de Ellis? ¿A poco no está bien padre? Y es mucho más fácil de que tú puedas aplicarlo en la terapia cuando tú detectas un. Porque él te pone las ideas irracionales, él te las escribe, Ellis, y hasta eso, ¿eh? Son 11 las ideas irracionales. Y todas las ideas que una persona tiene que son irracionales entran en una de esas 11. Entonces, con que te las llevas tu tablita con las 11 ideas irracionales, vas a encontrar cómo tu paciente se encuentra en alguna de esas ideas irracionales. O sea, está muy padre la terapia cognitivo-conductual. Es mucho más práctica, mucho más del presente. Y de alguna manera vincula un poquito lo del pasado, los aprendizajes pasados, o lo que decía Freud, y también vincula la conducta actual, que es lo que decía Skinner, o sea que tiene un poquito de todo, los enfoques cognitivo-conductuales. Y están mucho más de moda en la actualidad. Bueno, está de moda todo. El psicoanálisis siempre va a estar de moda, ¿no? Pero esa terapia cognitivo-conductual es como la segunda más fuerte en el país. ¿Sí? En Estados Unidos es yo creo que la más fuerte. Porque ya les digo, el psicoanálisis casi no pegó y el conductismo se murió, pues, ¿qué les quedó a la terapia cognitivo-conductual? Entonces, ¿cuáles son los errores cognitivos? Ahí están, miren, hasta nos los regala Albert Ellis con todo y su teoría y su terapia. Sobregeneralizar. Si es cierto, en un caso se aplica a cualquier caso. Es decir, si a mí me abandona, bueno, en el caso de esta chava que la abandona a su novio. Si se aplica a que lo abandonó a ella, sí, es que los hombres siempre la van a abandonar. Esa es una sobregeneralización, es cierto. Habrá hombres que sí te abandonen y habrá hombres que no. O sea, no todos los hombres somos iguales. O esa idea de que todos los hombres son iguales es una sobregeneralización, o que todas las mujeres son iguales. Pues no, son ideas, son errores cognitivos. Bueno, abstracción selectiva. Hay gente que lo único que piensa en lo que le pasó en el día es de lo malo. Que le orinó el perro, que le llovió, que vio a los papás de la novia. Y a lo mejor no ve todas las cosas buenas que le dio el día. Por ejemplo, que se encontró un billete de 500 pesos. Afortunadamente llevaba una ropa que no se afectaba con el agua, que no se encogía con el agua. Entonces, la gente usualmente suma todas las cosas negativas del día y no y solamente habla de ellas, no ve las cosas positivas. Eso es la abstracción selectiva. Responsabilidad excesiva, cuando tú te mides nomás por tus errores, pero no te mides por tus aciertos. Estabilidad en el tiempo. Hay gente que piensa, a mí siempre, me han tocado hombres malos, hombres que me pegan, ¿no?
Pues, ¿por qué tiene que ser así? O sea, pues selecciona mejor a tu pareja, observa qué ideas preconcebidas tienes que te están influyendo en seleccionar una pareja con esas características. Bueno, entonces, las autorreferencias. A veces una persona cree que él es la causa de todo, de todas las desgracias. El pensamiento catastrófico, si me despidieron de mi trabajo, ya nunca voy a volver a tener trabajo, se va a arruinar el mundo, me voy a quedar sin comer y mi familia también. Pues, o sea, no hay que verlo como una catástrofe, sino, fíjense, la gente que tiene inteligencia emocional, en vez de ver una catástrofe en una situación mala, ve una oportunidad para cambiar, para adaptarse. Fíjense, ahorita mucha gente está haciendo negocios por internet. Entonces, esa gente que está haciendo negocios por internet es flexible. Entonces, no piensa en una catástrofe, piensa en una oportunidad. El pensamiento dicotómico, o ves todo blanco o ves todo negro. Pues esas personas son malas y estas son buenas. Cuando que en realidad en el mundo, las gentes no son buenas ni malas. Son algo buenas o algo malas en relación a lo que hagan para ti, pero pueden ser buenas en relación a lo que hagan para otros. Entonces no tenemos por qué ser tan tajantes de bueno o malo, blanco o negro. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿cómo ven hasta aquí todo esto? ¿Está bien? Espérenme, déjenme, le mando saludos a la coordinadora. Bueno, entonces, estos son los pensamientos irracionales y los que están a un lado son los racionales, ¿sí los pueden ver? Miren, nosotros tenemos que cambiar la forma como nos decimos a nosotros mismos las cosas mentalmente. Por ejemplo, en vez de decir, cada vez que intento algo fallo, puedo decir a veces fracaso. Y es muy diferente decir a veces fracaso que cada vez que intento algo fallo, porque eso es un pensamiento irracional. No siempre fallo. Ay, aquí andaba mi gato, miren. Saluda a la cámara. Saluda, saluda. Ya me lo avanza. Se llama COVID, así lo puse. ¡Qué bello gato! Bueno, entonces, las principales creencias irracionales son: tengo que ser amado y aceptado por toda la gente que es importante para mí. Pues no, ¿dónde está escrito eso? Que toda la gente que es importante para mí me tiene que amar y ver con buenos ojos. Pues no. Ni que fuera monedita de oro para caerle bien a todos, ¿verdad? Tengo que ser totalmente competente en todo lo que haga. Pues no, a veces puedo fallar. O sea, pues cuando la gente actúa de manera ofensiva e injusta, debe ser culpabilizada y condenada. Porque son gente vil, malvada, infame. No, hay gente que se equivoca con lo que dice y punto. No dijo la palabra apropiada y ya. O sea, no es tan malo. Es tremendo y catastrófico cuando las cosas no van como yo las planeé. ¿Por qué? O sea, íbamos a ir al cine y que no, que siempre no, que la función era en otro horario. Bueno, pues nos metemos a comer o hacemos otra cosa, vemos tiendas. ¿Por qué tienen que ser a fuerzas como yo lo había planeado? Entonces la vida tiene muchas expresiones. Esa flexibilidad, nos hace tener pensamientos mucho más objetivos sobre el mundo y mucho más racionales. Si soy rígido, voy a tender a tener más pensamientos irracionales. Por eso les digo, la flexibilidad de la cual hablaba Rother, aquí se está reflejando en Ellis, ¿sí? La desgracia emocional se origina por causas externas y nosotros no tenemos capacidad de controlarlas. Por supuesto que tenemos capacidad de controlar. Fíjense que una cosa es lo que te haga el mundo y otra cosa es cómo tú reacciones. Eso tú lo puedes controlar. Alguien te puede rayar la madre, pero tú decides si te enojas o no. Eso depende de ti, ¿no? Entonces, fíjense, por ejemplo, me tengo que enojar siempre que me rayen la madre. ¿Por qué? ¿Dónde está escrito? Bueno, ya me voy rápido, ¿eh? Entonces, ¿qué nos dice Aaron Beck? Que, por ejemplo, él descubrió que todos los depresivos tienen una tríada. Tienen una visión negativa de sí mismos, del mundo y del futuro. Cuando se dan esas tres cogniciones, pensamientos, la gente se deprime. Y ya le dejamos aquí porque nos vas a sacar Zoom. Ahorita les subo los dos videos y ahí están las preguntas que serían ya para el segundo parcial. Lo que me entreguen hoy,
Es para el primer parcial y ya me voy porque luego nos va a sacar Zoom y se siente bien gacho. Hasta luego, okay. Bye. Y ya no nos tenemos que conectar, ¿verdad? Ya no, no, checamos no. En la plataforma. Okay. Sí, ahí están las la tarea y